güey, te aseguro que es este lugar. Sí, carnal, tú no te preocupes, este vato es 100% recomendado. Bueno, pues vamos a ver qué sale, güey, porque la neta me da miedo aquí. Tranquilo, todo tranquilo, güey, está todo bien. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? Buenas noches. Buenas noches. Tú eres papi del norte, ¿verdad? A la madre, ¿cómo sabes? Sí. Sí, ya sabía que ibas a venir. ¿Qué necesitas, hermano? Pues es que tengo un podcast y quiero que me vaya mejor. No sé si puedes aventar, no sé, algún hechizo o algún conjuro. Me dijeron que contigo ya han venido varias personas, ¿es cierto? Exacto, ya vino Natanael Cano, por eso se presentó en A Pal la Norte. madre. ¿Quién crees que le dio la lima de los tigres, papá? Y MC Davo y todo eso, el babo y todo eso. Babo, padrino. Te lo dije, No, carnal, ¿cómo este crees vato que es el Darío se fue recomendado. del cartel? Bueno, pues entonces nos sentamos. Claro, tomen asiento, Ok, están en su casa. gracias. Bueno, ya sé a lo que has venido. Ahora, ¿gustas que empecemos? Bueno, ya estoy listo para el conjuro. Muy bien. Quiero tener éxito en mi podcast, en mi proyecto. ¿Puedes hacer eso? Claro que sí. Tú solamente necesito que te relajes, que guardes Estoy silencio. listo. Muy bien, vamos a empezar, ¿sí? Sí. Ah, mi Por barba, qué barbas miedo. del Papi del Norte. Okay. Por Zacate de la casa de Luis Miguel. Bueno, tengo aquí una casa de San Pedro, ¿se puede? Sí, estoy. Solamente ya no hables. Ok. ¿Sí? Muy bien, empecemos. Nuevamente, por barbas del Papi del Norte. Por Zacate de la casa de Luis Miguel. Tu Papi del Norte Bueno, también tendrás. quiero morrachidas. También se pueden morrachidas, no, pedimos morrachidas, sí, Sí, se puede. me Sí, gustaría. sí. Solamente ya no hablen. Ok. Necesito que guardes silencio. No sabes la gravedad de lo que puede Perdón, pasar está bien, si se perdón. rompe No, esto. perdón, 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 perdón. Muy bien. Empecemos otra vez. Ah, ¿Sí? mi barba. Ay, hijo de Por puta. barbas del Papi del Norte. Por Zacate de la casa de Luis Miguel. Tu Papi del Norte tendrás fama. Morrachidas. E inteligencia también. Pues también se puede inteligencia. ¿Qué ¿Qué pasó? hiciste? ¿Y la vela? ¿Qué mierda? ¿Y el conjuro? No sabes lo que acabas de ocasionar, hermano. ¿Por qué? Cosas que jamás en tu vida has vivido, las vas a experimentar. Cosas que jamás has visto, las vas a ver. Acabas de provocar una rotura del espacio-tiempo tan fuerte. Déjate nomás, ¿cómo? Me tengo que ir, me tengo que ir. ¿Con quién me tranquilo, trajiste, güey? Tranquilo, Güey. tranquilo, ¿Con quién me tranquilo, trajiste, hermano. güey? ¿Qué Tranquilo, pedo, güey? ¿Qué tranquilo, pedo, güey? ¿Qué es que tranquilo, haya sido tranquilo. verdad lo que dijo, güey? Tranquilo, no creo que sea verdad, carnal. Tú como quieras. ¿Escuchaste lo que dijo, güey? Sí, yo sé, pero tú tranquilo. Yo como que ya te voy a llevar con otro hechizo y yo, con otro mago para que te resuelva este caso. Pero al igual puedo hablar con él, tú Pero porque tranquilo. dijo eso, güey, luego el vato se fue, güey. ¿Qué pedo, güey? Yo sé, mira, ¿A qué se refería con eso se del apagó. tiempo? ¿Y qué es Yo eso, sé, güey? no le hagas caso, es un alucín. Tú tranquilo, se apagó la vela, simplemente se rompió el hechizo. No puede pasar algo más grave. No, él dijo que no, que no estaba consciente de lo que había hecho, güey. No se apagó el hechizo, güey. Tú tranquilo, carnal. ¿Qué Tú pedo, tranquilo, tú güey? Entonces, ¿por tranquilo. qué fue eso? Vas a estar bien, ¿ok? Vamos a qué, ir. ¿Crees que pasa entonces? No lo sé. Simplemente no creas en eso. Tranquilo, se apagó la vela, se rompe el hechizo. Ten en cuenta eso. No creo que pueda pasar algo más malo. ¿Ok? Así que vámonos a Vale. casa de una vez. Ah, pues vámonos a la Y casa lo ya. resolvemos mañana. Esto ya no me Tranquilo. gustó.